És la tercera vegada que la Policia Nacional precinta el local que tenc aquí al meu darrere per incompliment de la normativa Covid. Les dues vegades anteriors va estar 2 mesos tancats. Avui s'hi han trobat gent de dins, beguent, fumant, incomplint per complet la normativa actual. Diversos veïnats d'aquest carrer de Palma han donat l'avís en sentir renous i considerar que s'estava incomplint la normativa anticovid. No era la primera vegada. Hemos recibido varias llamadas, ya no es la primera, llevamos unas cuantas llamadas y bueno, hemos venido varias veces, pero cuando venimos, pues una vez hemos encontrado gente ya saliendo, ya no estaba abierto, y otra vez que estaba cerrado. Allà de vers les 5 de l'hora baixa s'hi han personat inspectors de turisme, de salut, la Policia Nacional i la Patrulla Verda de la policia local. Abre cuando no puede abrir porque no tiene terraza exterior y tiene gente dentro bebiendo, bailando y fumando. Hoy hemos venido y había 10 personas dentro y hemos procedido a hacerle un cierre. Se ha levantado tanto actas por Consejería de Turismo como por Consejería de Sanidad y Patrulla Verde y hemos puesto un precinto de cierre preventivo. Ara, Emergències ha de decidir quant de temps ha d'estar precintat el local i què es necessita per poder tornar a obrir-lo. Aquesta ha estat una de les diferents intervencions que ha duit a terme avui el dispositiu de vigilància de la normativa anticovid. També s'han personat a una festa il·legal amb prop de 40 persones a Palma.